Muy bien, diputada, participando también y acompañando al departamento de Sanagasta en esta inauguración tan importante. Así es, la verdad que muy contenta, acompañando la felicidad que tiene todo el pueblo de Sanagasta, que tiene su intendente, que tiene su diputado, pero sobre todo la gente de Altagracia, porque hoy se cumple un sueño y una realidad que es poder, ¿no es cierto?, de alguna manera superar las inclemencias a veces del tiempo, las diferencias geográficas que hacían de que tuviera que estar dividida y que muchas veces cuando llovía y cuando crecía el río, la gente tuviera que quedar, ¿no es cierto?, aislada. Y hoy, la verdad que con esta obra que está magnífica, que es una obra que permite igualar, que es una obra sentida por nuestra gente, uno se siente muy contento, en este caso como representante y como legislador nacional, que tiene que siempre acompañar a las gestiones, que tiene que acompañar también a nuestro gobernador para poder conseguir los recursos y que muchas veces tenemos que acompañar desde los legislativos leyes para que después podamos, ¿no es cierto?, de alguna manera negociar en pos, ¿no es cierto?, de cada uno de los riojanos. Y yo recuerdo el año pasado cuando íbamos con José al Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional a gestionar este pueblo, este puente para el pueblo, y lo hacíamos juntos, a veces en donde se nos abrían, otras veces se nos cerraban puertas, pero siempre con el espíritu de poder, ¿no es cierto?, gestionar y de poder plantear una necesidad que era de la gente. Así que nosotros muy contentos, y yo a título personal, ustedes saben, yo soy una sanagasteña más, tengo mi familia política aquí, para mí es un inmenso placer poder acompañarlos y comparto con ustedes la felicidad que hoy está sintiendo la gente. Además, recién hablaba con ellos, ¿no?, cuando los saludaba. Bueno, ahora habla de este acompañamiento que creo que sin dudas en esta época del año y en la cual en esta época política también estamos atravesando es más importante que nunca. Un 2017 que se viene con elecciones y cómo se está preparando, más allá de que usted ya no estaría participando. Bueno, la verdad que sí, es un año distinto, si se quiere, un año en donde vamos a tener elecciones legislativas, en donde hay que hacer renovación de diputados nacionales y de senadores. En mi caso también tenemos que renovar la banca, así que bueno, tomando también decisiones y definiciones políticas, pero sobre todo las cosas concentrándonos en lo que la gente nos va pidiendo. Ustedes saben, yo soy una trabajadora incansable en lo social, pero también sobre todas las cosas en las cuestiones que la gente nos va planteando. Y trato en cada uno de las gestiones, en cada uno de los proyectos que uno lleva a cabo, reflejar también esto, ¿no?, la voz de nuestros riojanos. Así que con muchas ganas. Este año empezamos un año que la verdad que se adelantó a nivel legislativo, porque ustedes saben que el presidente ha llamado a una sesión especial extraordinaria para el próximo miércoles, así que voy a estar participando y vamos a estar discutiendo un tema muy importante como es el AYT, que son lo que tienen que ver con los seguros y lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la posibilidad de mejorar todo lo que son las condiciones de riesgos de trabajo para nuestros trabajadores. Así que con mucha fuerza, pero también siempre con un objetivo claro, ¿no?, que es pelear por cada cosa que le pertenece a todos los riojanos, no importa dónde vivan, si es en Sanagasta, si es en la capital, si es, ¿no es cierto?, en Vinchina. Lo importante es que podamos tener voz, y en este caso ustedes tienen que tener la tranquilidad que voy a seguir trabajando con la misma fuerza que lo he hecho siempre, pero pensando en todos y en cada uno. A veces podemos pensar igual o a veces podemos pensar distinto, pero yo tengo una obligación que es una representación a nivel colectivo y a nivel general de La Rioja. Con respecto a eso último que decía, ya por último la dejamos, con respecto a lo que han sido los decretos de necesidad y urgencia que ha implementado el presidente Macri en el mes de enero pasado, ¿cómo ha visto esto? Porque ha traído diferentes modificaciones en lo que hace la estructura del país. Así es. Mira, yo la verdad que lo veo con mucho asombro y por ahí siento que es como que estamos en una especie, o que este gobierno nacional está como en una especie de laboratorio constante, esto de prueba y ensayo de manera constante, sin darse cuenta que por ahí las decisiones que él toma afectan a un montón de gente, a los 40 millones de argentinos. Y en este mes de enero, nosotros hemos visto cómo el presidente, por una decisión, yo diría, muy autoritaria, ha hecho a través de los DNU cambios y modificaciones que modifican la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, sacar los feriados afecta, en nuestro caso, al turismo y mucho, y Sanagasta, que es un pueblo turístico, lo afecta en gran medida, como así también a muchos lugares. Y de hecho, la Cámara de Turismo a nivel nacional y de las distintas provincias se habían manifestado en contra, y sin embargo, no han oído por ahí ese pedido que hacían, ¿no es cierto?, no la gente común, sino también todos aquellos que ven involucrado sus desarrollos turísticos, sus posibilidades de generar trabajo, sus posibilidades de crecimiento, y han desobedecido, han desoído eso, y a través de un decreto han hecho estas modificaciones que lo que hubiese correspondido
respondido por lo menos era que pasara por la Cámara de Diputados, porque los representantes de todo el país están en ese lugar y es ahí en donde hay que dar las discusiones, en donde también es el ámbito para que podamos citar las distintas cámaras y escuchar cuáles son las posturas y en base a eso tomar una decisión. Y después también había pasado también con las modificaciones que se han hecho en el ART, en donde se hizo por DNU y después ahora han dado marcha atrás y llaman a una sesión para que demos discusión. Entonces uno se siente como también en un marco político e institucional de mucha incertidumbre, como que se toman decisiones, después se da marcha atrás y eso también genera mucha desconfianza política, pero también mucha desconfianza en la gente. Y en esto nosotros tenemos que aprender a cuidar mucho nuestra democracia, porque nos ha costado muchas vidas, nos ha costado muchos años de sinsabores, como fue, ¿no es cierto?, nuestra época de la dictadura militar. Entonces en esto nosotros tenemos que poder demostrar madurez y el presidente no tiene que tener miedo a la discusión que podamos dar en la Cámara de Diputados, porque hemos demostrado, y por lo menos quien le habla ha tratado siempre de tener una visión madura, una visión de acompañamiento a lo que la gente votó. Entonces no tienen que tener miedo a la discusión que podamos dar en el Congreso, al contrario, enriquecen siempre los proyectos y siempre lo hacemos desde la buena fe. Entonces creo que él tiene que volver a poder gobernar a través de la Cámara de Diputados, mandando los proyectos que él considera que son importantes para la gente, para que salgan los mejores proyectos, porque es lo que la gente se merece. Diputada, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.